conservaremos la vida espiritual. Trabajemos por las almas que nos rodean. Y con nuestras oraciones y donativos sostendremos las labores en los campos más menesterosos y necesitados. Testimonios, tomo 6, página 30 del año 1900. Esta cita se amarra con la que hemos venido leyendo. Estamos en eso, mis queridos hermanos. Esta es reunión de ancianos, no es reunión de bebés. Es reunión de ancianos, hermano. Es interesante. Pastores, vamos a darles. Necesitamos mantener esta congregación y abrir otras más. Vamos a mantener las reuniones, vamos a permanecer en Cristo. Pero saben, hermano, estamos teniendo el problema de que las iglesias hemos empezado a llorar porque el pastor no lo tengo definitivamente. Yo necesito, y si yo necesito al pastor, ¿quién va a plantar más iglesias en otros lugares?